¿Cómo les va? Yo soy Julieta Mendoza. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual enmarcado en el Día Internacional de la Mujer con el tema Prevención de la Violencia Digital, presentado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en alianza con Profeco e InMujeres. Estamos transmitiendo simultáneamente nuestras redes sociales y para iniciar, las y los invitamos a participar contestando esta pregunta vamos a detonar el tema ha sido víctima de violencia digital sí o no al final revisaremos sus respuestas y también quiero preguntarles si ya forman parte del grupo de docentes aprende mx y si aún no les invito a que se unan el enlace está apareciendo en pantalla y en el chat de comentarios también lo pueden localizar en el chat de esta transmisión en este grupo podrán conocer información importante como la siguiente Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Ya lo saben, si necesitan apoyo recuerden que pueden llamar a la línea de la vida 800 911 2000 y el objetivo de la línea eh, de la línea de la vida es brindarles atención personalizada está disponible las 24 horas los 365 días del año. Para adentrarnos en el tema del día de hoy les invitamos a que participen a través de la actividad del Mentimeter tenemos dos preguntas para ustedes la primera para ti qué es la violencia digital y la siguiente pregunta, ¿menciona una acción para evitar la violencia digital contra las mujeres? Ahí están las preguntas, el código QR está en la pantalla y en el chat de comentarios. También van a encontrar el enlace para ingresar a esta actividad en Mentimeter. La violencia digital contra las mujeres, que se manifiesta a través de las redes sociales, genera una vulnerabilidad en su acceso seguro, navegación y consulta de información en el entorno virtual, lo cual acarrea diversas consecuencias psicológicas, emocionales y sociales, además de limitar el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos humanos. Prevenir este tipo de violencia nos permite como sociedad avanzar hacia un ejercicio igualitario entre mujeres y hombres. El objetivo de este seminario es concientizar sobre las diferentes manifestaciones de la violencia digital, contra las mujeres y promover recursos para su prevención. Y para abordar el tema, contamos con la, con la presencia de Anabel López. Ella es directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres. Anabel, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario. Y también nos acompaña Dominic Morgana Reyes Peredo. Ella es directora de Sanciones y Análisis de Publicidad de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. Profeco, ¿cómo estás, Dominique? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ambas. En nombre de la Dirección General Aprende MX, les damos la bienvenida a nuestras acompañantes. Bueno, y si les parece bien, para iniciar, antes de iniciar, vamos a conocer la trayectoria de nuestras invitadas. Anabel López Sánchez, feminista, activista de diversos movimientos, defensora de los derechos humanos y políticos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas. Ha colaborado en diversos mecanismos para impulsar la participación de las mujeres y también en instituciones que trabajan en beneficio de pueblos y comunidades indígenas. Actualmente se desempeña como directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres. Dominique Morgana Reyes Peredo. Feminista, con cinco años de experiencia en la protección de derechos de la población consumidora, participa en la elaboración de diversas normas oficiales mexicanas. Actualmente se desempeña como directora de análisis publicitario y sanciones en materia de telecomunicaciones en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde contribuye a la eliminación de información y publicidad engañosa o abusiva difundida a través de diversos medios de comunicación masiva. Pues muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos, qué gusto que estén aquí. Y sin más preámbulo, Anabel López, uh -huh. por favor, bueno, pues comencemos con esta ponencia de este tema tan interesante. Muchas gracias. Pues bien, muy buenas tardes a todas, gracias por la invitación a participar en este seminario. Queremos hablarles el día de hoy de la importancia de prevenir las distintas violencias en contra de las mujeres pero particularmente de la violencia digital. Antes de empezar a hablar eh, puntualmente de lo que es la violencia digital, quisiera explicarles brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres. Y hay que empezar por decir que la violencia en contra de las mujeres o la violencia en contra de las mujeres por razones de género tiene su origen en la desigualdad, en las distintas desigualdades a las que las mujeres hacen frente a lo largo de su vida. En la diapositiva que ustedes tienen en pantalla podrán ver algunas eh, causas que producen las desigualdades. Una es la condición de clase o situación socioeconómica en la que eh, viven o se desarrollan las mujeres. La otra es el sesgo racial. Y la tercera que es la desigualdad de género es la que se produce por el hecho de si nacemos hombres o nacemos mujeres. Eh, la desigualdad por clase social se percibe cuando una persona restringe el acceso a derechos eh, a razón de la situación económica, es decir, una mujer pobre tiene menos posibilidades de acceder a ciertos servicios, a la educación, por ejemplo. Una mujer que pertenece a una clase social eh, baja no tiene las mismas posibilidades que una mujer de clase media o clase alta para acceder a la educación. Eso genera una desigualdad por condición económica. La otra, la que se refiere al sesgo racial. Esta desigualdad se experimenta eh, que experimenta una persona o una comunidad debido al lugar en el que nació, eh, a sus rasgos, a su color de la piel, a la lengua a la que hablamos y es muy lamentable reconocer, pero vivimos en un país profundamente racista y eso tenemos que revisarlo, replantearnos y reeducarnos. El racismo también genera violencia y desigualdad. La otra, que es la desigualdad basada en el género, esta se observa en la desventaja que sufre una mujer frente a una estructura social que la subordina al dominio de lo masculino, evitando su pleno derecho. Esta sociedad le enseña a los hombres que ellos pueden ejercer el poder y a las mujeres nos enseña que debemos cumplir el papel de subordinación. Esto está basado en el sistema sexo-género que explica muy bien las bases de las relaciones desiguales. ustedes tienen en pantalla esta lámina que es muy útil para cualquier clase y para cualquier edad en donde podemos distinguir cómo a razón de si nacemos hombres y mujeres se nos construye se nos da una identidad y se nos forma para ser hombres y mujeres. Esto eh, nos atribuye roles y estereotipos. Entonces, el sexo, que no es más que una diferencia biológica, cromosómica, es el elemento que la sociedad toma, que esta sociedad toma como referente para construir el género, que son los atributos sociales, jurídicos, históricos, políticos y culturales asignados a las personas. Tenemos en la siguiente diapositiva que si nacemos hombres o mujeres también podrán ver los roles que se nos asignan. Y ustedes dirán, ¿por qué está hablando de esto si vamos a hablar de violencia digital? Pues justamente porque en esta asignación de roles es donde se anida, donde se genera la violencia, mientras al hombre se le enseña el rol reproductivo, a la mujer el rol reproductivo, al hombre el rol productivo. Mientras a la mujer se le confina o se le enseña que su espacio es lo doméstico, lo de cuidados, al hombre se le enseña que lo suyo es el espacio público. Eh, mientras que las mujeres, la mayoría de las mujeres, realizan trabajo no remunerado, los hombres se les paga. Esto voy a dar solo una cifra. En promedio, las mujeres perciben 30% menos del salario que los hombres por el mismo trabajo. Y las mujeres realizan mayor trabajo de cuidados que los hombres. Y eh, se cree que las mujeres tenemos el papel de mediación y subordinación y los hombres el papel de autoridad y dominación. En estas últimas, en estos dos últimos comparativos, se cimienta la violencia. A un hombre se le enseña a ejercer el poder sobre los cuerpos de las mujeres. Y ahí. Es donde se anida la violencia y la violencia en nuestro país la tenemos ya muy construida, muy analizada. La violencia en contra de las mujeres tenemos un marco teórico y legislativo muy avanzado. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En pantalla, ustedes podrán ver los tipos y los ámbitos de violencia. Tenemos la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica. Estos son los tipos de violencia a los que hacen frente las mujeres. Y después tenemos los ámbitos. La violencia familiar, perdón, en el ámbito ocurren en la familia, en lo político, en lo comunitario, en lo laboral, lo escolar y en lo digital y mediático. Es un ámbito de la violencia, el tema que nos tiene hoy aquí. La violencia, eh, quisiera ah, para continuar dar algunos datos de la violencia contra las mujeres en México, debo decirles que en este país, como en pocos países del mundo, tenemos estadísticas muy sólidas para medir la violencia en contra de las mujeres. Tenemos la encuesta nacional de relaciones en los hogares, la Endire, que nos muestra esto que ustedes ven en la pantalla y es realmente lamentable. En la última encuesta, la del 2021, 70% de las mujeres dijeron haber vivido algún incidente de violencia a lo largo de su vida. Esto es 7 de cada 10 mujeres. Y ahí tenemos que se incrementó del 16 al eh, 21, se incrementó en tres puntos porcentuales, casi en cuatro puntos porcentuales, esta eh, referencia, reconocimiento de la violencia por parte de las mujeres. Y veamos el ámbito escolar, ya que estamos en este espacio eh, hablando de este tema. Veamos cómo en el ámbito escolar la violencia pasó del 25.3% en el 2016 al 32.3% en el 2021. Eso amerita que volteemos a ver qué está ocurriendo en el ámbito escolar y por qué se está incrementando de manera tan importante la violencia. En el ámbito laboral también hubo un incremento del 26.6 al 27.9, pero en el ámbito comunitario el incremento fue mayor del 38.7% al 45.6%. Cuando hablamos de ámbito comunitario en la Endire se está refiriendo a la calle, al parque, a los espacios públicos, al transporte público. Y este dato nos muestra que allá afuera las mujeres han, eh, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres eh, que fueron encuestadas. En el ámbito de la pareja, eh, vemos que hubo una disminución, una leve disminución, pero aún así es preocupante, porque para el 2021, cuatro de cada diez mujeres refirieron a haber vivido algún incidente de violencia a lo largo de su vida en las relaciones de pareja. Yo siempre llamo la atención en este ámbito porque se trata ni más ni menos de que los agresores son los hombres a quienes las mujeres aman, a quienes las mujeres cuidan. Siempre digo, o sea, ¿cómo es posible que cuatro de cada diez mujeres estén viviendo violencia sí. en el ámbito de la pareja uh -huh. por parte de su pareja, que es a quien ellas están cuidando, alimentando en todo el tiempo? Y en el ámbito familiar, que no necesariamente es de la pareja, que también puede ser de padres a hijas. O de hermanos a hermanas, el incremento fue del 10.3 al 11.4 en el 2021. Y bueno, tenemos eh, bueno, es que son cifras, estos, perdón, no, 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 sí, sí, Anabel, este, son impresionantes las cifras que, que, que compartes y, y si me permites, Anabel, hicimos unas preguntas en Mentimeter. ¿Qué te parece, qué te parece, Dominic, si revisamos las respuestas para continuar con, con la presentación? Vamos a la primera pregunta de Mentimeter. ¿Qué es la violencia digital? Vamos a las respuestas que ustedes nos hicieron llegar. A ver, ahí tenemos. Es la violencia que se ejerce a través de... Medios virtuales que dañan a la persona de manera personal, familiar y social. Violencia a través de los medios de comunicación como Facebook, etc. Comentarios despectivos mediante medios digitales. Utilizar los medios tecnológicos haciendo mal uso de estas para violentar, para acosar, etc. Todos los mensajes en medios digitales que agreden a las personas con palabras, amenazas e imágenes, sonidos y ruidos. Violencia en redes sociales o en internet. Falta de privacidad, maltrato, mal uso de información personal sin mi consentimiento. Es una acción que perjudica y daña mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. ¿Es la violencia digital? Eh, Anabel, ¿qué, ¿qué opinión te merecen estas, estas respuestas? Esa es la violencia digital. Esa es justamente la violencia digital, la que acaban de dar en esas respuestas. Me parece importantísimo que lo tengamos muy, muy identificado, que las personas, la audiencia reconozca la violencia digital porque tenemos enormes retos en esta materia. Bueno, definitivamente, Dominique, ¿qué es la violencia digital? Háblanos de esta, por favor. Pues es correcto todo lo que nos comentan en, en nuestras respuestas. Eh, es admirable que la gente lo lo tenga presente. En ese sentido, estamos hablando de una actividad dolosa cuyo objetivo es dañar tanto la psicología como las emociones de una persona. Puede, como bien refieren, afectar tanto a los ámbitos personales, íntimos, sexuales, pueden afectar a las relaciones laborales, incluso si son eh, difundidas a través de estos medios, y provocan una afectación directa a la intimidad. A la, a la privacidad y a la dignidad de las mujeres mediante el uso de las tecnologías de la información, que puede ser tanto redes sociales, uh -huh. como bien nos refieren, como páginas de Internet que pueden ser creadas específicamente para atacar a una persona, a un grupo de personas, o eh, pueden, eh, pueden ser parte o contemplarse desde actividades como la exposición, la mera exposición de información, uh -huh. la distribución, difusión, exhibición, transmisión, comercialización de materiales de índole sexual, ya sea videos, audios o fotografías que pueden ser reales o ficticias. Ahora con el uso de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial, con una fotografía pues de nosotras es muy sencillo poder utilizarla o tomarla y pegarla en un en otro otro e imagen o otro video y hacerlo pasar por pornografía, en su caso, cuando podría ni siquiera ser real. Esto casi siempre se utiliza a través de perfiles falsos. Los perpetradores no dan su identidad. Definitivamente no. Y eh, por eso es importante tener cuidado con estas actividades, porque causan un daño que, si bien lo digital a veces podemos pensar que no trasciende, claro que trasciende y trasciende a la vida personal de las personas atrás de estas pantallas. Qué delicado, Dominique. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos más conocimiento de lo que es violencia digital y, y sobre todo cómo enfrentamos este diagnóstico. Pero vamos a, vamos a continuar, sí. Ana a ver, con, con la exposición. Ah, eh, Dominique, vamos contigo sí, y regreso contigo, Anabel. Nada gracias. más para concluir. Sí, sí, sí. Tenemos ya identificadas algunas violencias que la mayoría de nosotros podemos observar el día a día y que constituyen anglicismos que ya tenemos identificados. En primera instancia tenemos el ciberbullying, que es toda clase de acoso a través de redes sociales, de internet, uh -huh. eh, de medios electrónicos. En un segundo caso tenemos el troleo, que son los mensajes provocativos, ofensivos, que tienen como objetivo dañar o afectar las comunicaciones de una persona. Por lo regular los vemos en la transmisión de videojuegos, por ejemplo. En la siguiente lámina podemos observar, eh, a su vez, el stalking, que es una búsqueda eh, insistente. Una conducta obsesiva de una persona por obtener información de otra a través de sus redes sociales o a través de sus páginas de Internet. Es decir, la búsqueda insistente de información de una persona para atacarla con posterioridad. El grooming, que es atacar a, o hacerte amigo de una persona menor de edad eh, con falsas eh, expectativas. Claro, con, con una falsa identidad o con expectativas para engañarlo, seducirlo y obtener materiales de índole sexual. A su vez también tenemos en la siguiente lámina el shaming, que es eh, la tratar de avergonzar o humillar a una persona a través de redes sociales, y el doxing, que es utilizar la información personal de una persona, hacerla pública. con el objetivo de generar una afectación de índole física a esta persona, ya sea con su nombre, dirección, número telefónico y demás datos que puedan localizarlo, incluso hasta datos bancarios que pudieran obtener y que al final no quieres que anden rondando por Internet. Eh, posteriormente también tenemos, eh, además del doxing, el sexting, que si bien inicia como una práctica sexual, que como adultos tenemos la posibilidad de expresarnos sexualmente como, como nosotros consideremos pertinente, y bien lo dice Olimpia en sus conferencias. Al momento en que lo hacemos con una persona que podría no ser eh, de confianza, esta puede difundir este material que en una primera instancia mm. compartimos bajo un consentimiento y una intención de, de disfrutar un tema de sexualidad y lo difunde a otras personas, a páginas de internet, a grupos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, sin nuestro consentimiento y que, coin y que constituye un delito hoy día, ¿no? En ese sentido, tenemos algunas acciones, prácticas y conductas que constitu constituyen hoy día violencia digital y mediática, que se sugiere deben evitar, porque pueden ser hasta imputables y pueden terminar hasta tres años y medio en la cárcel. ¿no? Sí, sí, ahí está la ley Olimpia, tan solo, ya lo mencionaba. Justamente. Y justo en ese sentido hay que identificarlas, prevenirlas y erradicarlas. Por ejemplo... Tenemos el compartir contenido sexual sin consentimiento, que era lo que ahorita referíamos, realizar proposiciones sexuales insistentes sin consentimiento, el uso indebido de datos personales, la obtención de información personal, suplantación y robo de identidad. Con mi foto podrían hacer un perfil o algo, ya sea para difundir mi imagen o para estafar a mis contactos, como acosar o espiar por Internet, lo que comentábamos como esto quedó vaya sí sí que es eh, necesario hacer toda esta revisión y bueno vamos con, con más láminas claro. antes de, de hacer totalmente eh, pues la reflexión junto con quienes nos están viendo porque Vamos a revisar la siguiente pregunta, pero continuamos claro. contigo, Dominic, Y nada más yo para cerrar, contigo. así que ya para no interrumpir no, demasiado. También es, eh, podemos identificar las llamadas y mensajes ofensivos mm -hmm. que tienen por objeto agredir a las personas receptoras, las insinuaciones o propuestas sexuales no solicitadas, eh, las campañas de desprestigio, manipulación o extorsión bajo amenaza de difundir información, incluso el decir tengo tus fotografías, las voy a difundir. Ya constituye violencia digital, así como las críticas y toda clase de discriminación que, como bien comentaba Anabel, Anabel. Uh -huh. son un tema eh, relevante y que no hemos logrado atacar de todo. Bueno, pues sí, efectivamente este es el, pues el contexto, pero ya tenemos más información sobre lo que es la violencia digital, Dominic, muchas gracias. Tanto, sobre todo cómo se manifiesta, pero situándonos en, en nuestro contexto, Anabel, qué nivel de violencia se vive en nuestro país. Bueno, eh, como decía hace rato, según la encuesta de la Endire, pues es eh, preocupante el nivel de violencia en términos de las violencias. Pero refiriéndonos a la violencia digital y mediática contra las mujeres, les quiero contar que el INEGI también eh, recoge información en un módulo sobre ciberacoso, que son los datos más precisos que tenemos en nuestro país sobre violencia digital y mediática. Y lo que nos eh, presenta INEGI en este resultado del 2021 es que 52% de las personas usuarias de Internet en México somos mujeres. 22.8 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso. 53.9% de las usuarias, o sea, 54 de cada 100 mujeres que usan Internet han sido víctimas de ciberacoso. Entonces tenemos un escenario dramático y ese escenario tiene su origen en las desigualdades que yo refería en la primera parte de esta presentación. Tenemos que el 40.3% de las mujeres que sufrieron ciberacoso fue de índole sexual. Quiero detenerme un poquito en esto, porque decir que 40 de cada 100 mujeres que usan eh, Internet han, si, han vivido ciberacoso de índole sexual, tiene en el fondo la creencia de que las mujeres somos sexuadas, objetos sexuales, lo que nos vacía... De ser, eh, no nos reconocen como sujetas de derechos, sino como objetos sexuales. Esto tiene en el fondo el aprendizaje de los hombres de que pueden decidir sobre la sexualidad de las mujeres. Es grave. Es grave a estas alturas cuando sí. eh, podemos dar cuenta de que pues, somos más de la mitad de la población, de que aportamos a la economía de este país, de que sostenemos la eh, economía de los cuidados en nuestro país y que se nos siga viendo como objetos sexuales. Y el medio, el ámbito eh, mediático no está exento de la violencia sexual. Y es más preocupante cuando el, este tipo de acoso está vinculado con las menores, con las mujeres jóvenes. Tenemos también que el 60% de las mujeres que sufrieron ciberacoso están entre los 12 y los 29 años, mujeres jóvenes. Y hay que tener y poner muchísima atención con el uso de las redes y de los medios con las niñas y con las mujeres jóvenes. Tenemos que 59.4% de los casos de ciberacoso, los agresores fueron personas desconocidas para las víctimas. Ya sabemos que es tan difícil saber sí, quién eh. crea una red, quién, quién hace todo esto que Dominique acaba de explicar con estos nombres en el eh, que es, están en el anonimato, no se sabe quiénes son. Pero tenemos que del 40.6% de la población de 12 y 17 años, de entre 12 y 17 años, experimentó alguna situación de ciberacoso por parte de personas que tenían entre 26 y 35. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque son personas ya adultas mayores generando violencia y acoso en contra de mujeres jóvenes. ¿A dónde voy con esto? Tenemos que reeducar a los hombres. La, el sistema educativo de nuestro país tiene la enorme responsabilidad de reeducar a los hombres en todos los sentidos. Las mujeres no somos objetos sexuales, las mujeres no les pertenecemos y tienen que reaprender esa forma de masculinidad que se les ha enseñado. Eh, también decirles que 34.5% de los hombres de 12 años y más eh, fueron víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses y tuvo contacto mediante identidades falsas. Eh, es decir, a los hombres se les contacta también si viven violencia. Eh, la cifra es mayor para mujeres, pero no están exentos de la, del ciberacoso. Y es a través de identidades falsas. Y por su parte, 32.3% de las mujeres víctimas de, de ciberacoso recibió insinuaciones o propuestas sexuales, que es lo que les decía hace, hace un momento. En las siguientes láminas no las voy a explicar de una en una, pero ustedes podrán ver cómo se presentan las situaciones de ciberacoso eh, diferenciando entre si son hombres y mujeres. Veamos, por ejemplo, eh, el contacto mediante identidades falsas es más alto para mujeres. Uh -huh. los las llamadas eh, ofensivas son más altas para los hombres. La suplantación de identidad es más alto para los hombres. Recibir contenido de tipo sexual es más alto para las mujeres. Y está muy amplia la brecha. Pero muy, muy uh -huh. amplia y tiene su origen en la desigualdad, uh -huh. en esta forma que yo refería hace rato. Por eso, insisto, una y otra y otra vez, tenemos que reeducarnos. No solo conocer nuestros derechos y los derechos de las otras personas, tenemos que reeducarnos para poder realmente garantizar que estos derechos sean respetados. Y, y por ejemplo, eh, van a encontrar también en esa diapositiva diferencias que les van a permitir a ustedes, a los docentes o a quienes nos escuchan, eh, dar elementos para el análisis a nivel más local. ¿Qué tenemos? Si me lo permites, Julieta, decirles que sí, en sí. México... Hemos avanzado muchísimo en la legislación, eh, gracias al activismo de las mujeres, gracias a, a esta insistencia de esas mujeres jóvenes que cada 8 de marzo salen a, a las calles a, a decirnos aquí estamos, nos queremos vivas, nos queremos seguras. Hemos avanzado en una legislación y hoy en México se reconoce la violencia digital y mediática, como les decía al principio, es un ámbito. En el cual ocurren las violencias. Tenemos tipos penales, ahí el Código Penal Federal establece un capítulo específico de violencia a la intimidad sexual. Ya hace rato se refería que efectivamente puede incluso implicar eh, cárcel, una sanción por eh, violencia, la, violación a la intimidad sexual, y va de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a, a, a mil UMAS. Eh, qué sanciones hay, yo quiero decirles que, aunque no soy muy promotora de lo punitivo, porque yo soy una convencida de que la sociedad puede cambiar, de que puede reeducarse y que puede relacionarse de una manera diferente, pero para cuando la ocasión lo amerite, tenemos un tipo penal claro. que cometes y establece lo siguiente, si me ponen la, la diapositiva del, del código penal federal establece que anterior, comete ¿verdad? el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga, eh, que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización, así como quien videograve, audiograve imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo y sexual de una persona sin, sin, sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización. Y en las siguientes diapositivas, en las cuales tampoco me voy a detener de una en una, solo es para mostrarles que en todo el país, en todas las entidades federativas, se han aprobado normas sobre violencia digital y mediática. En algunos, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en otras también en los códigos penales. O sea, por legislación, Julieta, no paramos sí. en este país. Ahora lo que tenemos que hacer es evitar que eh, estos hechos ocurran. Bueno, pues sí, eh, necesario conocer todas estas cifras, Anabel, y, y me parece que en este momento ya la reflexión se comparte para quienes nos están viendo, maestras, maestros y obviamente público en general. Pero antes de pasar a las respuestas de la segunda pregunta, de Mentimeter, ¿qué estamos viendo en esta lámina, Anabel? Pues la importancia de prevenir la violencia digital y mediática contra las mujeres y el papel tan importante que los docentes eh, pueden jugar en esta tarea. Los padres, o sea, la comunidad educativa en su conjunto tiene eh, una enorme responsabilidad y oportunidad en sus manos. Hay que apostar por el cambio cultural en el uso y disfrute de las redes sociales, de la tecnología y de los medios de telecomunicación. La violencia digital en contra de las mujeres representa un obstáculo para el ejercicio del derecho a la información, uh -huh. el acceso a la cultura, a la recreación y el acceso seguro a las telecomunicaciones. Por lo tanto, se puede prevenir, se tiene que prevenir, uh -huh. para que podamos eh, realmente las mujeres puedan acceder a este derecho de manera libre y segura, Julieta. Y hay objetivos, Anabel. Sí, 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 claro. Claro, este, Julieta, el el objetivo de este documento que ya se, del que se comentó hace rato, que es el código de ética, que nosotras la verdad es que presumimos por el mundo, porque es un esfuerzo coordinado sí. entre la Profeco y el Inmujeres, es que eh, quisimos crear una herramienta para promover el uso y consumo responsable, informado, sostenible, seguro y saludable del Internet de la telefonía celular y otros servicios de, de telecomunicaciones. Uh -huh. eh, ¿qué, es lo que es, ¿Qué es lo que queremos con este código de ética? Es difundir entre las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones información sobre aquellas conductas y acciones que pueden llegar a ser manifestaciones uh -huh. de violencia mediática o digital en contra de las mujeres o de las niñas. Definitivamente es información necesaria. Gracias, Anabel. Y antes de cederte la palabra, Dominique, me parece oportuno mostrar las respuestas a la segunda pregunta de Mentimeter. ¿Me acompañan? Menciona una acción para evitar la violencia digital contra las mujeres. Tenemos respeto, igualdad, educación, hablar, no compartir fotos, protección, cárcel, seguridad. Redes de apoyo, perfil privado, no entrar a sitios dudosos, contraseñas seguras, reglamentar las plataformas, uso responsable, responsabilidad de redes, evitar aceptar desconocidos, empatía también, cuidar lo que se publica. Ahí tienen ustedes la nube, es amplia y se sigue modificando. Dominique, ¿qué te parecen estas respuestas? Pues bastante bien acertadas. Uh -huh. Creo que tenemos un público muy eh, conocedor del tema. Yes. Eh, todas son más o menos acciones que tenemos ya contempladas como prevención. Y justamente entrando en materia, este código sí. de ética en violencia digital nos da un amplio bagaje, primero, de la violencia digital que podemos observar y segundo, nos brinda tanto la identificación de acciones, prevención y en su caso, atención a víctimas, porque también es muy delicado tratar con las personas que ya han sido víctimas de violencia digital. En ese sentido, tenemos una pequeña presentación del por qué es importante para tanto en mujeres como Profeco emitir este documento para poder llevar a cabo acciones de transversalidad, lograr una correlación entre ambas partes en, desde nuestro ámbito, pues dar una mayor eh, difusión de esta información para que se haga un uso correcto de, las, eh, de los medios de telecomunicaciones. En un segundo punto tenemos tanto la introducción como un panorama actual, que básicamente son las cifras y datos que nos ha dado Anabel a lo largo de esta presentación. Eh, los tipos de violencia, que son los, eh, ahora sí que anglicismos que hemos también presentado en este momento, así como los datos de INEGI y MOSIVA. La importancia de prevenir, que en este sentido es, como mencionábamos, primero identificar qué es violencia digital, uh -huh. cuáles son las acciones que podemos eh, hacer o recaer sin siquiera conocer que estamos ejerciendo violencia, porque sí. también es importante que lo que para, podría parecer un chiste, una broma, un compartir, un, subir una foto, mandárselo a mi amigo, puede estar ejerciendo violencia digital contra otra persona. Uh -huh. En ese sentido, también el nos da un, un amplio bagaje del objetivo del documento, que también ahorita Anabel nos hizo favor de, de resumir. Las acciones y prácticas eh, y, condu y conductas que, que pues constituyen violencia digital y mediática, que en un momento vamos a ver a más detalle. Acciones de prevención y acciones de atención, que también vamos a tratar el día de hoy. En este sentido, eh, como Profeco, nosotros hemos colaborado con diversas instituciones y aliados en el sector para hacer difusión de este documento. Por ejemplo, tenemos a Telcel, ATT, a Movistar a Meta, que es Facebook e Instagram, uh -huh. que han colaborado con nosotros para poder difundir o replicar este código de ética en sus plataformas. Uh -huh. Esto con el objetivo de que mayor cantidad de personas la conozcan. Uh -huh. Asimismo, tenemos algunos aliados educativos, como uh -huh. la UAM, el Tecnológico Nacional de México, que también hemos eh, tenido participaciones incluso... Tuvimos ya dos eh, conferencias magistrales con Olimpia Coral, Coral Melo, justo uh -huh. hablando tanto de su experiencia como víctima de violencia digital, todo su activismo político y el resultado, que la verdad fueron reformas a la ley, lo hoy conocido como Ley Olimpia, que nos brinda una seguridad como mujeres. Ahora ya no solo se trata de me difundieron, ya podemos tomar acción. Uh -huh, uh -huh, definitivamente. Y, y bueno, qué importantes son estas sinergias, qué interesante, necesaria la información que nos ha compartido Dominic. Muy importante conocer el código de ética para la prevención de la violencia contra las mujeres. Y si desean descargar este documento en pantalla, está apareciendo el código QR y en el chat de comentarios el enlace correspondiente. Anabel, ¿qué nos recomiendas para prevenir la violencia digital y mediática contra las mujeres? Quizás sea algo que... que que podemos practicar todos los días y que hay que compartir también con, con los hombres. Claro, es eh, Julieta, es necesario, como decía, eh, prevenir las violencias. ¿Y qué, qué podemos hacer? Cosas pequeñas que en realidad van contribuyendo gota a gota a prevenir estas distintas manifestaciones de la violencia mediática en contra de las mujeres. Primero. Habría que eh, no distribuir o replicar información uh -huh. de, de otras personas. O sea, ¿qué, ¿qué necesidad de estar difundiendo información de otras personas que las pueden poner en riesgo? Eh, las clave de las relaciones sociales y de carácter sexual es el consentimiento. No es posible estar difundiendo eh, videos de eh, situaciones sexuales sin el consentimiento de las personas. Sí, y es muy, yo quiero traer aquí un, un ejemplo realmente doloroso en una escuela secundaria de Veracruz. Hace algunos años una eh, joven eh, tuvo, eh, ella y su novio grabaron un video en relaciones eh, sexuales, en un acto... Eh, irresponsable el joven difunde esta esto que era un asunto íntimo y ella se suicidó. Ella no pudo con esta. El impacto que tiene en las niñas, por eso quiero insistir en que seamos muy cuidadosos. El impacto que tiene en las niñas el uso de imágenes, de contenido sexual, es realmente grave. Entonces, pongo este ejemplo dramático porque así de dramático puede sí. llegar a ser la difusión de videos sin el consentimiento de las personas. Es muy importante también cibercontrolar o cibercancelar. Es una forma de violencia aunque aparezcan signos de amor romántico o sea este ya la congelé ya la quité ahora le doy de alta ahora no sé qué ahora es una manera es un poco como la violencia sí. en la casa esta de que te ve feo la ley, eh, de... la, la Ay, ley del de... hielo esa que te aplican en la casa es la misma que se aplica a través de estos términos que ahora se llaman cibercontrolar uh -huh. o cibercancelar entonces también hay que debatir el amor romántico. Eh, las llamadas y mensajes ofensivos no son bromas ni gestos inocentes de convivencia. Yo estoy realmente muy impactada, y creo que porque por la edad que tengo, de la forma en la que se eh, relacionan los jóvenes y las jóvenes a través de los mensajes de texto. Es de preocuparse y eso es responsabilidad de los adultos. Estalquear o buscar reiteradamente información de otra persona puede significar una forma de intimidación, eso de estar ahí buscando a cada rato qué, qué es lo que hace, dónde está. Es una forma de intimidación. No almacenar contenidos sexuales. El consentimiento de compartir no implica el consentimiento de almacenar. Ojo. Nosotras que trabajamos, bueno, los maestros, las maestras, los docentes que trabajan con jóvenes, sabrán que la edad del despertar de la sexualidad es inevitable. Es algo que va a ocurrir porque así es la naturaleza humana. Y en este ejercicio de la sexualidad, eh, los jóvenes ahora utilizan todas las herramientas para grabar el amor. Y resulta que lo almacenan, lo guardan y cuando se pelean lo difunden. Eh, consentir una relación sexual o de amor no significa que vas a guardar, almacenar y difundir la información que tienes. Entonces, no almacenar contenidos sexuales. Acudir a la sanción social de las conductas violentas contra las mujeres es una forma de romper con las cadenas de la violencia y yo creo que en eso las escuelas, las comunidades educativas pueden hacer mucho, habría que establecer tal vez así como tenemos un código de ética con Profeco, habría que hacer algunos códigos de éticas puntuales en las escuelas, en los distintos niveles educativos para que eh, haya una sanción social una sanción comunitaria para estas conductas violentas. Eh, no sumarse a las campañas de desprestigio o de contenido discriminador es muy fácil, sobre todo en la adolescencia. Esto que se llama bullying en el uh -huh. salón, que en, en el medio digital se llama ciberacoso, se reproduce de manera muy fácil. Entonces, no se sumen a las campañas de desprestigio, de contenido discriminador, no revictimicen a las personas que ya están en una situación de estas. Esto es sobre todo para los docentes y para quienes tienen la posibilidad de conocer de estos casos, no revictimicen a las mujeres que ya están en esta situación. Por ejemplo. Una frase que revictimiza ah. mucho es: ¿se difunde el video o, o la están ahí acosando en los medios? Y entonces les dicen: Pero tú tienes la culpa. Tú ¿no? te lo buscaste. Tú te lo buscaste. Te das, ¿Por qué subiste esa foto? ¿Por qué no? Sí. O sea, eso revictimiza y no ayuda a prevenir. No normalizar ni minimizar los hechos de violencia, ni el uso este indiscriminado de las redes sociales en los jóvenes. Y bueno, eh, también es importante la capacitación a la comunidad audiovisual. Hay que capacitar a quienes generan contenidos audiovisuales. Y finalmente, yo creo que hay que incluir y difundir entre los derechos de las audiencias el derecho a una vida libre de violencia. Hay que promover la conformación de observatorios ciudadanos, en este caso tal vez de observatorios escolares, para vigilar, analizar y promover la sanción social de, de medios de comunicación que generan violencia en contra de las mujeres. Y hay que promover pactos sociales, hay que promover el compromiso político y social, con los medios de comunicación, para que sean espacios digitales seguros para las mujeres. Y yo insisto, hay que reeducarnos todas y todos. Totalmente de acuerdo, Anabel, es eh, cambiar la cultura y empieza en casa, con la educación, en la escuela, por supuesto, se extiende con las y los maestros. Nos han compartido información muy importante, Dominique, Anabel, y seguramente... Estamos seguros que será de gran utilidad para nuestra comunidad. Muchas gracias a ambas. ¿Y qué les parece si revisamos la primera pregunta? Recuerden, la primera pregunta, la detonadora, la que hicimos al inicio del seminario. Vamos a ver qué nos contestaron. ¿Ha sido víctima de violencia digital? Sí o no. Por el sí, 27%. Y no, 73%. Ahí están las respuestas. De esta primera pregunta, y qué les parece esta, esta, esta respuesta, Dominique? Pues un poco contradictoria un poco con los datos que tenemos, pero también es entendible, porque como bien comentábamos, también es difícil identificar qué es una violencia, porque nos vamos en primera instancia a la violencia sexual, ¿no? Lo más lógico siempre es pensar en si difunden o no tus videos, o si te están chantajeando, o etcétera. Pero como bien decían, hay violencias muy pequeñas como el simple hecho del troleo, el estoqueo, del que probablemente hemos sido víctimas varios y que no identificamos o minimizamos porque no hay una afectación tan grave como lo podría ser una de índole sexual. Normalizamos o no nos damos cuenta, por eso es muy importante lo que hoy nos compartieron para identificar estas violencias. ¿Qué opinión te merece, Ana, la respuesta de, de nuestra audiencia? Pues bueno, hay que ver quién quién la respondió. La, el módulo del INEgi está re, las respuestas son de personas jóvenes. Uh -huh. Si hoy tenemos conectados escuchándonos a maestros y maestras, seguramente el uso y el acceso que tienen a las redes sociales, a los medios es sí, sí. diferente al que tienen los, los y las jóvenes. Yo creo que es una respuesta acorde con el, el tipo de audiencia que tenemos. Y eso es muy importante porque nos permite comparar que efectivamente el, el sector de las mujeres eh, jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes, son los más expuestos a estos tipos de violencia en el medio digital. Gracias, Anabel. Y antes de continuar, les invito a ver la siguiente información. Conoce los canales de televisión por donde se transmite Aprende más. Nos puede sintonizar en el 14.2 de televisión abierta, 135 de megacable, 164 de Total Play, 306 de Dish, 131 de Axel, 260 de Sky y en Easy. En el 480. Más contenidos, más entretenimiento. Aprende más. Ahí lo tienen, sintonicen los canales de Aprende más, donde podrán encontrar contenido educativo y cultural. Aprenderemos sobre temas de educación, ciencia, tecnología, series y entretenimiento. Pues ya tenemos muchas, muchos comentarios, tenemos preguntas de nuestro público y si me permiten vamos a comenzar con ellas, vamos a darles lectura. Eh, dice Laura eh, Peredo, Rocío Peredo: ¿A qué instancias puedo acudir si he sido víctima de violencia digital, Anabel? A la fiscalía uh -huh. para presentar una denuncia, si es que lo que quiere es presentar una denuncia por violencia digital. Y si lo que se requiere es atención psicológica o una asesoría más integral, puede ir a las unidades locales de atención de su Estado, que pueden ser un centro de justicia para las mujeres o una unidad de atención a mujeres en situación de violencia, que generalmente dependen de las secretarías eh, de las mujeres en los Estados. Gracias. ¿En Profeco también podrían acudir? No, nosotros no podríamos uh -huh. atender denuncias de esta índole, tendrían que ser justamente con la Fiscalía. Nosotros solamente coadyuvamos desde el uh -huh. ámbito de la debida información y el uso responsable, informado y seguro de los, de los medios de telecomunicaciones. Muy bien. Eh, Linda Domínguez, eh, la violencia también se produce de generación en generación. Uh -huh. ¿Qué opinión tienen al respecto? Pues es correcto. Creo que uh -huh. volviendo al tema, tenemos muchas violencias que están sí. algo normalizadas. Tenemos que, como dice Anabel, reeducarnos, aprender a comunicarnos entre nosotros, a llevar a cabo un, un trato correcto y evitar las violencias tanto físicas como las violencias electrónicas. Ambas causan una afectación tanto a las emociones como a la psicología de las personas y no eh, minimizarlas. Hay, hay que empezar a reeducarnos en, el, en ese aspecto. ¿Se puede imitar lo que se ve en casa? Se imita lo que se ve en casa. O sea, cuando yo empezaba diciendo que eh, la violencia es la consecuencia de las desigualdades, es que las desigualdades se reproducen. Uh -huh. Y sí, claro, de generación en generación, pero el sistema social y político reproduce desigualdades. Y claro que lo que se ve en casa se aprende, pero también lo que el sistema enseña, y yo insisto, este sistema patriarcal que pone a los hombres en el centro, que ejercen el poder a costa de lo que sea, no porque un niño así lo decida, es porque el sistema así se los exige. Entonces, claro que eh, se transmite de generación en generación y es tiempo de romperlo. Y aprovecho que tiene la palabra Anabel porque Fabiana Hernández pregunta, ¿qué acciones implementa InMujeres para la prevención de la violencia digital? Bueno, nosotras hacemos cosas como, como estas, construir un código de ética junto con Profeco, Ajá. trabajamos con las instituciones de educación superior para eh, estos temas, para prevenir las violencias en todos los sentidos. Y decirles que nosotras hemos construido un modelo de prevención primaria de las violencias que tiene, eh, por supuesto, la prevención de la violencia mediática, pero también la, acciones y estrategias para prevenir todas las formas de violencia en contra de las mujeres. ¿Qué hacemos? Promovemos política pública, acciones, transversalizar, que las instituciones hagan lo que les toca. Muchas gracias, Anabel. Lau Molina, todos los temas que presentan son excelentes, pero este es fundamental. Totalmente de acuerdo contigo. Lau, gracias por esta valiosa información y gracias a ti por hacernos llegar tu comentario. Vanessa Cruz, ¿cómo se puede comprobar un delito de violencia digital, Dominic? Ahí lo que nosotros... Eh promovemos o uh -huh. sugerimos, que es la palabra adecuada, es siempre mantener toda la evidencia que tengamos. Es decir, si fueron fotografías difundidas en un grupo de WhatsApp, capturas al, al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, a la página de Internet, resguardar toda esta información que nos permita, primero, acreditar que efectivamente se está difundiendo esta información, estas violencias digitales, y en un segundo... Eh, paso, localizar o buscar al responsable. Como bien decíamos, gran parte de estas violencias se ejercen a través del anonimato, pero hay maneras en que podemos apoyarnos, por ejemplo, de la Policía Cibernética, uh -huh. para lograr identificar a los responsables detrás de estas pantallas y poder, eh, pues, Llevar a cabo una denuncia y una posible sanción a estas personas. Sin duda, gracias Dominique. Alejandro Chavoya dice que bueno que ya está tipificado, eh, sobre todo en este, en este, en estos componentes de la violencia digital, Anabel. Sí, hemos avanzado bastante y como les decía, en casi todos los estados hay tipos penales que sancionan la violencia digital. Pregunta Milton Canales. ¿Este delito solo aplica por contenidos de, cara de carácter sexual? No. En realidad, como bien mencionábamos, son todos los tipos de violencia eh, digital que se puedan observar y en ese sentido va desde las amenazas que podríamos Ajá. considerar no tan graves, el chantaje, los insultos, el troleo, la búsqueda de información Ajá. personal y la difusión de la misma. Entonces, no solamente tiene un carácter eh, de índole sexual. Y ya lo comentabas también tú, Anabel. Así es. Lo habías tipificado. Bueno, eh, José Fabila, es importante hacer que alumnos tomen conciencia que todo lo que publican puede, puede eh, ser tomado o descontextualizarlo, sacado de contexto, sin duda, José. Cecilia Ayala le pregunta a Dominique: ¿Qué acciones son fundamentales para erradicar la violencia digital? Como mencionábamos de primera instancia, identificar, saber cuáles son violencias digitales tener el conocimiento, por eso nosotros nos enfocamos tanto en la difusión, porque de esta manera podemos hacer llegar a la población aquellas actividades que no son correctas ni de ejercer ni de recibir. Uh -huh. Segundo paso, la prevención, que es parte de, de todas estas acciones, y denuncia. Siempre hay que estar conscientes que aunque seamos víctimas de estos delitos, que muchas veces nos hacen sentir mal porque se presta a las preguntas de por qué te grabaste, por qué hiciste esto. Eh, sí, la víctima sí. nunca es la responsable, la víctima no está haciendo nada malo. Quien lo está haciendo es aquel que difunde esta información, que te amenaza con hacerlo o que en su caso ya lo hizo, porque lo que intenta es afectarte en tu esfera personal, en tu esfera familiar, podría ser la laboral, escolar, etc. Eh, pregunta Alejandra Mercado, Anabel, ¿en, en general, ¿qué contiene el documento de ética al que se refiere? Bueno, Dominique ya presentó hace rato lo que contiene, tiene pues una explicación bastante detallada de qué es la violencia en el ámbito digital, contiene eh, cifras que también hemos a las que hemos hecho referencia eh, esta tarde y tiene una serie de recomendaciones que eh, se pueden implementar para prevenir la violencia digital y para atenderla cuando ésta eh, ya haya ocurrido. Gracias, Anabel Manuel Sánchez. Un reconocimiento por tan valiosa información. Creo que es necesario generar una cultura de denuncia para realmente erradicar todas estas formas de violencia, de acoso. Muchas gracias, Manuel. Elsa Albizuri, ¿cuáles son los tipos de violencia digital que existen? y bueno es necesario marcarlos 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 Ana, este, ¿Dominique? ¿Dominique? como bueno como ya habíamos comentado existen muchos tipos de violencia eh, digital eh, pueden ir desde las amenazas las agresiones personales eh, la investigación de datos personales la difusión de los mismos para que terceros puedan agredirte en tu esfera personal puede ser eh, temas de índole sexual como las fotos eh, videos incluso audios que pueden ser reales o ficticios, hay que uh -huh. estar, hacer hincapié en eso. ¿no? no necesariamente hoy día tienes que grabarte para que te difundan, tomando tu fotografía y una ya inteligencia no, sí. artificial es suficiente para que lo hagan y sigue siendo un delito. Eh, uh -huh. Vaya igual y se me va alguna u otra, pero en esencia esas son las violencias, todo aquello que atenta uh -huh. contra la dignidad, integridad de la persona y que pueden ser consultables también en el código de ética que ponemos a disposición de todos ustedes tanto en la página oficial de Profeco, en Inmujeres y redes sociales. Muchas gracias, Dominic. Uriel Vélez pregunta, Anabel, ¿dónde se puede consultar el código de ética para la prevención de la violencia contra las mujeres? Lo acaba de responder Dominic. <laughs> se puso a disposición en la página de Profeco y también en la página de Inmujeres y en este programa se ha compartido el QR para que lo puedan descargar. Muchas gracias, Anabel y va, Ceballos. No sabía que hay algunas empresas que apoyan, que apoyan a prevenir la violencia en contra de las mujeres. Ahora nos toca a nosotras también prevenir, no compartiendo imágenes ni videos con contenido sexual y además solo tener contacto con, con gente que sí conocemos. Bueno, pues también habrá un código de ética personal, habrá claro. lineamientos que tomemos todas y todos. Y, y a partir de lo que hoy nos compartieron Dominic y Anabel, pues podemos tener más herramientas para tomar decisiones. Muchas gracias a ambas. Estoy segura de que la información que nos han compartido el día de hoy nos será de mucha ayuda. Y estaremos atentas, atentos sobre la prevención de la violencia digital, así como de nuestras actividades en los entornos digitales. Pues, sin duda, forman parte de nuestra cotidianidad. Y me gustaría, antes de despedirnos que cerraran esta ponencia con una conclusión breve. Voy a comenzar contigo, Dominic, y te cedo después la palabra, Anabel, por favor. Muchas gracias. Eh, es importante tener en cuenta toda esta información. Sabemos que es mucha, no es algo que podamos aprender de una, en, un, en una hora. Sin embargo, sí la ponemos a disposición. También los eh, invitamos a seguir redes sociales de la Procuraduría Federal del Consumidor ya que el código y diversas infografías son difundidas en este medio para poder hacerlas llegar a la mayor cantidad de personas y tener mucho cuidado tanto con nosotras mismas como con eh, nuestros menores de edad. Como bien comentaba Anabel, las violencias no distinguen por edad. La mayoría de los afectados son menores, adolescentes, entonces hay que tener una constante... Eh, comunicación con ellos, primero informarnos nosotros sobre qué son violencias digitales, cómo prevenirlas, cómo denunciar, para poder expresárselas a ellos y que tengan la confianza de acudir con los padres de familia en caso de que ocurra alguna situación. Muchísimas gracias, Dominique. Y voy contigo Anabel López. Muchas bueno, gracias. primero reconocer, Julieta, que eh, me encantaron las respuestas que dieron a, a la pregunta que has hecho en este programa. Eh, quienes nos están escuchando tienen claridad de por dónde hay que caminar para prevenir las violencias, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer para prevenir las violencias. Pero yo quisiera decirles que apostemos por la prevención. Si imagínense ustedes que nuestra apuesta fuera la punitiva, 70% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto significaría que 70% de los hombres tendrían que estar en las cárceles. Esa no es la salida. La salida tiene que estar en la prevención, en reconstruir el tejido social de las familias, de las comunidades y en transformar los patrones socioculturales que no educan a hombres y a mujeres en estos roles y estereotipos generadores de violencia. Y yo insisto que el sistema educativo, la comunidad docente, la comunidad educativa tiene mucho que hacer. Vamos juntas a prevenir las violencias en el Instituto Nacional de las Mujeres. Ustedes van a encontrar, aprovechando el comercial, una serie de capacitaciones dirigidas, abiertas. Ustedes se pueden registrar ahí. Eh, en la plataforma, tomar eh, los cursos que van desde género, eh, masculinidades, prevención y atención de violencias y diste una gama de oferta de capacitación que van a encontrar y también una serie de materiales que les pueden servir para reflexionar en las aulas eh, con sus estudiantes. Muchísimas gracias, Julieta. Dicen que información es poder, Ana. Muchísimas <laughs> sí. gracias, gracias a nuestras invitadas, Anabel López Sánchez, Dominic Reyes Peredo. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros y agradecemos su participación, por supuesto, el apoyo del personal técnico, académico y de traducción de lengua de señas mexicana que hizo posible esta transmisión. Yo soy Julieta Mendoza, nos vemos muy pronto, pásenla muy bien.